Bueno, y esta tragedia de San Cristóbal obligó al presidente de la República a cambiar la agenda que tenía prevista para este miércoles 16, día de la restauración. El mandatario estuvo hoy en San Cristóbal y aseguró que no escatimarán esfuerzos para apoyar a las personas que fueron víctimas de esta tragedia. Julia Flores nos amplía. El mandatario llegó al centro de San Cristóbal pasadas las 9 de la mañana de este martes para contactar personalmente los daños provocados por la explosión. El presidente Luis Abinader se solidarizó con los parientes de las víctimas de esta tragedia. Un profundo pésame a las 10 personas, hombres, mujeres y niños reportados fallecidos hasta el momento. Pésame a sus familias. Y dijo que el gobierno tiene un presupuesto especial para este tipo de desastres. Mientras tanto nos toca salvar vidas de los que han estado afectados y accidentados, y lo vamos a hacer sin ningún límite de recursos para que cada vida humana que podamos salvar, con la ayuda de Dios lo podamos hacer. El gobernante tiene previsto la instalación de 2 hospitales móviles en esa zona. Debido a la tragedia, el presidente Luis Abinader suspendió el discurso que tenía previsto pronunciar desde Cabo Rojo en Pedernales este 16 de agosto. El gobierno dominicano en estos días concentrará toda su atención en la necesaria solidaridad que reclama todo evento trágico. Por esta razón, informamos a los ciudadanos que el discurso del presidente de la República, programado para el 16 de agosto en la provincia de Pedernales, ha sido suspendido. Está pautado que el mandatario participará en una misa en honor a las víctimas de la explosión, la cual tendrá lugar en la Catedral Nuestra Señora de la Consolación de San Cristóbal, este miércoles a las 9 de la mañana. Además, sostendrá una mesa de trabajo en la gobernación provincial para definir acciones. Julia Flores, Noticias Telemicro.